Muy buenas, bienvenido de nuevo al Cara a Cara en el norestealdía.com. Hoy traemos hasta aquí a Enrique. Quizá de momento no sepan ustedes de quién estoy hablando. Si le digo que se apellida García, quizá ya vayan ya localizándolo. Es un conocido empresario de Caravaca que empezó hace 32 años con una pequeña nave y dos trabajadores. Hoy, en una parcela de 6.000 metros y 2.000 metros de construcción y 7.000 metros cúbicos de cámaras frigoríficas, se erige como una de las empresas más importantes en la distribución de congelados de todo el Levante. Desde hace unos meses, su empresa forma parte del grupo empresarial de Casa, una de las mayores distribuidoras de congelados y de todo el país. Actualmente cuenta ya con una plantilla de 15 trabajadores y es una persona que vive no solamente las fiestas, sino el mundo ecuestre, el mundo de los caballos, como muy poca gente en Caravaca. Ya me imagino que sabrán de quién estoy hablando, pero si ya le digo la última pista, que es el gato, seguro que ya lo habían adivinado ustedes. Muchísimas gracias, Enrique. Madre que hombre. Y bienvenido al Cara a Cara. Muchas gracias. Si entramos en el mercado, se acaban los puestos. Sobre todo cuando es de noche, que viene a lo mejor los de Barcelona o de Vigo, por ahí, cuando ves el castillo iluminado, te da la sangre así, como ya estoy en mi casa. ¿Quién falla más, las personas o los caballos? Las personas. Enrique, ¿los caballos dan más satisfacciones o frustraciones? Pues hay días y meses y años que te dan satisfacciones y muchas frustraciones también. ¿Y tú te sientes con tú prácticamente que tienes 14 o 15 caballos? Sí, más o menos, 16 o 17. 16 o 17. ¿Te sientes querido en tu pueblo? ¿Ser profeta en la tierra de uno? Bueno, según para qué. En el tema, lo he dicho muchas veces, en el tema de caballos del vino, lo que hay aquí no sale poco. Es decir, que hay que traerlos de fuera. Pues lo he dicho muchas veces, porque los caballos que están de aquí, que se están viendo aquí en Caravaca ya mucho tiempo, los tiene todo el mundo visto y luego viene un caballo de fuera, ¿será mejor o será peor? Pero es diferente. No lo ha visto la gente y es lo que hay. Si tuvieras que elegir en las fiestas un momento, ¿con qué te quedas? El día uno. Yo el día que más me gusta, porque es el día que más me gusta de siempre, lo vivo más que el día dos, en fin, me gusta más el día del caballo a pelo, me gusta mucho más que el día dos, o que el día tres, o que el día cuatro. Porque a ti el día, las días de fiestas se te acaban el día dos prácticamente. No, hombre, yo vivo las fiestas, yo el día tres o el día cuatro. Es un problema que, bueno, he estado 3 años en cofradía, entonces lo vives de otra manera, ¿sí? Que lo vives de otra manera. Pero la fiesta, vamos, yo soy caravaqueño y me gustan los caballos del vino, el día 2, el día 3 en los moros y cristianos, el parlamento y el día 4 es desfile. Si te dieran a elegir un caballo de Caravaca, que no sea de tu cuadra. Pues no sabría decirte ahora mismo, porque hay tantos que no sabría decirte ahora mismo. Que digas tú, yo me gustaría tener, yo qué sé. No lo sé, ahora mismo no te puedo contestar. Es que no se me viene a la cabeza ninguno. Me has pillado fuera de juego. ¿Conoces la fiesta en profundidad? Sí. ¿Cambiarías algo? Sí, seguro que sí. El protocolo que lleva la fiesta, yo le quitaría protocolo. Porque cualquiera que esté metido en el mundo de la fiesta, tanto la prefiesta como la fiesta, le faltan horas del día para poder hacer todo lo que él quisiera hacer. Habría que dejar eso, habría que quitar algún protocolo, lo tengo más claro que el agua. ¿Como por ejemplo? No sé, si es por ejemplo el bando cristiano, pues que vaya la gente del bando cristiano, por ejemplo, por decir algo, pero que la cofradía tenga aquí o deba ir a todos los actos, o que los caballos del vino, el presidente, el caballista del año tenga que ir a todos los actos. En fin, pienso que a lo mejor hay actos que se deberían de quitar un poco. Si del día uno, que es tu día, digamos. Me gusta. ¿Te gusta? Me gusta. ¿Qué cambiarías allí? Pues es que tiene poco que cambiar, porque como es tan corto, tiene poco que cambiar. ¿Se hace corto? Se hace corto. Ten en cuenta que empezamos a las 4:30 de la tarde y a las 8 más o menos, 8:30, se ha acabado. Entonces sí. Ya la gente se bajamos, se guardan los caballos y entonces pues la gente se va a ver los mantos. Si no existieran los caballos del vino, ¿habría que inventarlos? Seguro, seguro. Esto vamos, es que todo el que viene, yo tengo amigos que invito para las fiestas
Y es que cada vez que me junto con él me lo recuerda, macho, que tenéis unas fiestas de puta madre, que eso no se ve en ningún sitio, eso la gente no le habéis dado a vosotros lo que eso necesita, y se la da, lo que pasa es que necesita lo suyo poco a poco, pero sí que se le da, sí que se le da, yo sé que están promocionándolo mucho. Hablando de promoción, ¿te imaginas alguna vez promocionando los caballos del vino en otra ciudad, haciendo la cuesta, la No, carrera? eso sí que no se va a pasar por la cabeza. Creo que ni a mí ni a ningún caravaqueño. ¿No sería No, no, impensable? no, que es seguro. No, 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 no. Como muestra de publicidad, de decir, vamos a hacer una cuesta en Murcia, en Madrid. No, 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 no. Yo como caballista, los caballos del vino están en Caravaca. Para eso están los caballos de cartón, que hay que llevarlos a Fitur, donde haya que llevarlos, y se llevan para exponer los mantos, que vean el bordado que llevamos, que se pone en la televisión. Este año, por ejemplo, en Fitur, pues para mí es un éxito que esté el manto allí expuesto y la televisión viendo la carrera, viendo el festejo. La gente se agolpaba allí en el stand donde estaban poniendo lo de los caballos del vino. Entonces la gente lo ve, ¿y usted de qué pueblo es? ¿Dónde es esto? Es una fiesta que se tiene, que nosotros en la zona nuestra estamos promocionados, pero yo estoy convencido de que se va a promocionar bastante más. Cada día que pase será mejor. ¿Quién falla más, las personas o los caballos? Las personas. Si tuvieras que elegir un momento del día uno, un fotograma a lo largo de todos tus años en el día uno. Bueno, he pasado tantos años buenos que no sabría decirte ahora mismo cuál, pero porque ya te digo, es un día que a mí me apasiona. Volviendo a la promoción de la fiesta, dices que crees que todavía hay mucho por hacer en la promoción de Seguro. la fiesta. ¿El espaldarazo podría llegar con la Declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad? Pues hombre, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo fui de los que fui al Congreso con el hermano mayor hace 2 años. Se presentó allí, todos los grupos lo apoyaron, nadie votó en contra y vi un ambiente bueno, en fin, que la gente vio un vídeo y le gustó, le gustó. Y entonces después ya pues votaron y salió aprobado por unanimidad. Cuando ves, Enrique, que hay cosas que la gente no valora, el esfuerzo que hace alguno por mantener en Caravaca los caballos, ¿qué sientes? Bueno, pues siente un Porque poco es verdad de. que hay caballistas que son el día 1 y el día 2 solo. Sí, pero es que esos son más días. Tanto una peña no se hace un día y dos. Entonces siempre hay gente que tiene que estar dedicada en cuerpo y alma para que esto pueda seguir para adelante. Gente que ayuda a vender lotería, gente que se encarga de los temas de, ¿qué te diría yo? De 100.000 cosas, de donde era en las prefiestas, de preparar para poder comer en los refugios, de todas las cosas, de preparar para las tribunas. Si no fuera por toda esa gente que se mueve, esto sería un barco en puerto. ¿Este año presentas caballo? Pues sí, no era mi Lo dices intención. con una ilusión. Sí, bueno, voy a presentar uno, voy a presentar uno, sí. ¿Cuál? Un caballo con el hierro de Soto Gil, se llama Brujo. El año pasado creo que quedó quinto y este año, bueno, pues va a ser el único que no he querido sacar más caballos en mi cuadra y ese ha sido un compromiso y bueno, pues ya está. He dicho que sí y punto y pelota. Tu amigo el Chorra dice que lo importante es ganar, no participar. Hombre, ganar nos gusta a todos, pero para ganar primero tienes que participar. Porque llegar y ganar sin participar, eso no vale. ¿Y este año crees que puedes ganar? Pues Con la regla de tres que tiene tu amigo, ¿es yo qué sé, posible? el año pasado ganó, ¿por qué no puede ganar este año? Digo tú, con el caballo que presenta, el caballo a pelo. Ah, pues él lleva un buen caballo, él lleva un buen caballo. ¿Él lleva un buen Él caballo? lleva un buen caballo. Pero entonces ahora mismo el tuyo, ¿qué es lo que estamos hablando? No, no, mío no. O sea, que el Sangrino tiene un caballo alquilado. Mío no sale nada más que uno que está ya comprometido para el solterón Triana y ya está. ¿Y ese puede ganar? Pues buen caballo es. ¿De qué Pero, depende? pues depende de que lo voten. Pero vamos, ya te ¿A doy por cambio de hecho. qué? Bueno, no, si entramos en el mercado, se acaban los puestos. Si entramos en el mercado, se acaban los puestos. No, no, vamos, yo me ¿Por qué? gustaría que Porque ganara, no. pero vamos, es imposible. No es porque sea mal caballo, porque habrá pocos animales como ese día allí. De noble y de buen animal, pero el ganar, gana uno nada más. Y entonces eso se lo rifan mucho. O sea, se ponen los puestos
Porque y empezamos, empezamos el mercado. Hay gente dispuesta a mercadear a un nivel fuerte con tal de... Fuerte, no, o sea, aquí son amistades, compromisos y ya está. Y entonces, bueno, pues llega un momento en que, bueno, pues que ahora te... A ver, oye, ¿te caballo te gusta? Pues sí, pues me tienes que votar, pues... Toda la historia que lleva esto. Que y, no, y no habría... No sé si se habrá intentado que un jurado profesional... No, por Dios. Por Dios, por una vez lo hicieron y vino una persona que sabe de temas de caballos morfológicos. Lo primero que tenemos que saber en Caravaca, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Que sea un caballo morfológicamente. El otro día, Sebastián Bastida, cuando estuvimos en la Casa de la Cultura, en las jornadas culturales de los caballos del vino, lo explicó perfectamente. Yo creo que todos los que estábamos allí lo entendimos a la perfección. Pero cuando estábamos en la puerta ya se nos había olvidado a todos. Y el hombre dijo, ¿qué es lo que queréis en Caravaca? ¿O qué queremos? Porque él, aunque nació en Cejín, se siente caravaqueño, su madre es caravaqueña. ¿Qué es lo que queremos en Caravaca? ¿Un caballo grande, aunque sea con el cuello volcado o que sea desproporcionado? ¿O un caballo morfológicamente, que sea un animal morfológicamente en condiciones? Pues ahí tienes que poner las bases. Y entonces, una vez que estén las bases puestas, a partir de algo, pero como no hay bases... Si el caballo es desproporcionado, si tiene el cuello volcado, si tiene un cuarto en el casco, si tiene, hay 100.000 cosas. Y aquí no se mira nada más que el caballo pues es grande y ya está. Y el que mejor lo maneja puede ser el que gana. ¿Y a ti eso te crea frustración? Pues me cabré algunas veces, sí, pero ya estoy acostumbrado. Yo ya no tomo, hace tiempo que ya no tomo disgustos por los caballos del vino. Y me gustan tanto que no tomo disgustos. Hubo una película muy famosa, protagonizada por Robert Redford, el hombre que susurraba a los caballos. ¿Tú le susurras a tus caballos? No, no tengo yo costumbre de... Si saco alguno, acariciarlo y todo eso sí, pero... Hombre, es que algunas veces hay que decirle algunas cosas. No, yo creo que son tan listos que lo van entendiendo todo. Porque sigues pensando que el caballo es uno de los animales más listos que hay. El caballo... no dices luego que el burro es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, pues el caballo no tropieza ni una vez. El caballo es un animal muy listo, muy listo. ¿Qué sería ahora mismo tu vida sin los caballos? Pues por un lado estaría más tranquilo, pero a lo mejor estaba más aburrido. Es decir, que esto es un hobby, que esto no es negocio, no es nada. Yo lo tengo como hobby y... ¿Un hobby barato o caro? Muy caro, un hobby muy caro. Pero bueno, vamos ahí poco a poco manteniéndolo y nos gusta, nos gusta. Decías antes un tema que me interesaba, que el otro día te decía, uno de los mayores expertos que hay en el mundo de los caballos, que había que aclararse que ¿por qué apostar en Caravaca? Eso lo decía él, ¿tu opinión? Sí, estoy con él totalmente. Saber a qué te tienes que atener, porque él no sacaba y sacaba un frisón, y un frisón es un caballo muy grande. Pero no son tan bonitos, son bastos, no son tan bonitos como como un caballo. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, resulta que te pones al lado de un animal y le decías, esto nos gusta a nosotros, la gente, pues no nos gusta eso a nosotros. Y es un caballo muy grande, pero no nos gusta. Un caballo árabe, pues sacó un caballo árabe allí, pues no nos gusta. Nos gusta un caballo español, pero dentro con sus limitaciones. Un caballo, como he dicho antes, que morfológicamente pueda servir. Si la cruz es el alma de Caravaca, ¿los caballos del vino qué son? Pues dentro del alma puede ser un sentimiento, tanto los caballos del vino como la cruz, porque van, yo pienso que van las dos cosas unidas. Por eso tú eres una persona creyente. Sí, por supuesto. Entonces cuando ves cosas que a mí me parecen paradójicas, ¿no? Gente que apostata y ves a la cruz, gente que a lo mejor no cree en Dios y cree en la cruz, ¿Qué sientes tú? Pues hombre, yo en los 3 años que he estado en la cofradía, en la Cruz de Impedido, ha habido momentos que me he emocionado, incluso se me han saltado las lágrimas. Cuando vas a la casa de un enfermo y entras con la Santísima Cruz y se abrazan a ella, que, gente que a lo mejor a la semana se va a morir, a los 15 días, y se agarran como si fuera, no lo sé, a mí, es decir, que yo he visitado los 3 años muchísimos enfermos. Y eso es un sentimiento que yo pienso que prácticamente yo creo que todos los caravaqueños le tenemos a la cruz. Pero entonces cuando ves gente que a lo mejor no cree y... Cada uno cree lo que quiera.
pero yo particularmente yo creo, y para mí la cruz es lo más grande que tenemos los carabaqueños. Dime, a nivel de amistad, ¿el mundo de los caballos te ha generado los mejores amigos? No, los mejores amigos son los de toda la vida. Los que estás creo con ellos, convives con ellos y todo. He hecho muchas amistades. En el mundo del caballo yo he hecho amistades por toda España y he hecho muchas amistades. Pero los amigos son los que te convives con ellos todos los días y cuando hace falta ahí están. Yo he tenido la suerte, cuando te conocí, de verte en una barra con tu amigo El Chorras, con el caballista este año, que tú fuiste caballista el año pasado. Sí, sí, Salva. Esos momentos en los que os juntáis, ese grupo de amigos, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Eso nos bebemos una botellita de vino, hablamos, lo repasamos todo, nos metemos el uno con el otro con el uno, y este año gano yo, y el otro que vaya a ganar yo, y en fin. Sí, porque meternos y os metéis. Eso sí, meternos el uno con el otro. Pero meter el dedico sí que os gusta eso, ¿no? Eso ahora es lo que más nos entretiene en esta fecha, es lo que más nos entretiene. ¿Hay vida más allá del día 1 y el día 2? Hombre, claro que hay vida más para allá del día 1 y el día 2. Estaría, estemos pensando nada más que... Lo que pasa es que... Hay mucha gente que está pensando tiempo el lunes. Bueno, hay gente, yo por suerte tengo más cosas que pensar que en el día 1 y el día 2. Es decir, que yo tengo un negocio, tengo trabajo y tengo bastante más cosas en que pensar. Una última pregunta en este bloque. El papel de la mujer el día 1. Si el papel de la mujer en general, en el mundo de la fiesta de los caballos del vino en concreto, es un papel, ya lo dijimos hace un tiempo, no secundario, pero no es tan principal, el día 1 se acentúa la figura de la mujer en ese tema, ¿no? Sí, en el día 1 la mujer no se... Vamos, yo he visto pocas mujeres que entren a presentar un caballo. Creo que ha entrado alguna, pero ahora mismo no lo recuerdo. Que haya entrado a presentar un caballo en el hoyo, pero lo podían hacer perfectamente. Yo en eso no tendría ningún tipo de problema. ¿Y qué papel crees que juega la mujer en el conjunto de las fiestas? Bueno, en el conjunto de las fiestas, la mujer tanto como el hombre, o más. Porque mira, es la que, sobre todo los mantos, la que se encargan de prepararlo todo, de lo que le falte, de coser esto, en fin, que son... Después van a vestir el caballo ellas, si hay que coser cualquier cosa, casi todas las peñas hay una serie de mujeres que van. Y esas son tan importantes como el que va a vestir el caballo de la peña. Exactamente igual. Ahora me gustaría que me contestaras lo primero que te viene a la cabeza. Tú eres una persona que viaja mucho, que entra, sale. Cuando vas llegando a Caravaca y ves la silueta de tu ciudad, ¿qué sientes? Bueno, sobre todo cuando es de noche, que viene a lo mejor lo de Barcelona o de Vigo, por ahí. Cuando ves el castillo iluminado, te da la sangre así, como ya estoy en mi casa. Cuando estás en medio de la Plaza del Hoyo, con tu... Ahí, te he visto fotografías en las que estás ahí. Sí, sí. ¿Ese momento no lo cambiaría? Seguro que no. Para mí ese momento puede que sea el momento de la fiesta. Cuando tienes la cruz cerca de ti. Estoy, no sé cómo decirte, estoy acongojado. Si tuviera ahora mismo un deseo para tu pueblo. Pues hombre, que la fiesta, ahora ya que estamos en lo de las fiestas, pues que salga todo bien, que no pase nada, que no haya incidentes, que no se lesione nadie, pues, y que gane el mejor. Y cuando ve miles de personas recorriendo todas las calles, los callejones de tu ciudad, viviendo esas fiestas, en ese momento te sientes orgulloso de tu gente, de tu pueblo. Me siento orgulloso y pienso que Caravaca está viva. Muchísimas gracias. A ti. Pues hasta aquí la entrevista con Enrique García, el Gato. Espero que le haya gustado. Si alguien esperaba que fuera una entrevista en la que íbamos a tocar por encima los temas o que íbamos a hablar un poco a la ligera, lo siento. Siento defraudarle. Era una entrevista que tenía ganas de hacer por ser una persona que se toma el mundo de los caballos muy en serio, sobre todo el mundo de los caballos de su Caravaca, de la Caravaca que él vive y que él quiere. Espero que les haya gustado y que esa reflexión que él hacía sobre qué tipo de caballo quieren en Caravaca, qué tipo de fiesta quieren en la ciudad, la falta de promoción que echaba de menos en esta fiesta por el resto de España y en el extranjero, sea una realidad.
Muchísimas gracias y hasta otro cara a cara en el noreste al día.com.